Buenas noches a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Primero que todo, quisiéramos agradecer al Centro Cultural de España por hacer posible la visita de Jesús Carrillo. Es un proceso, un proyecto de colaboración, ¿no? Y esperamos seguir colaborando con el Centro Cultural en traer invitados y generar actividades compartidas. La próxima semana Jesús va a estar en el Centro Cultural dictando un taller de crítica y discusión sobre unos proyectos que le ha desarrollado. Va a ser toda la semana y creo que el proceso de inscripción todavía está abierto. ¿Se escucha bien? Sí, ¿no? Bueno. Bueno, gracias Jesús también por venir a San José. Jesús es, como saben, ex jefe de actividades públicas del Museo Reina Sofía y es actualmente director de programas culturales del Ayuntamiento de Madrid. Pero además Jesús es un buen amigo y en realidad hemos estado colaborando hace mucho tiempo. Hace casi 10 años en realidad que nos conocemos y para mí es muy importante el vínculo que hemos establecido a lo largo de estos años. Él empieza a trabajar en el Museo de Reina Sofía a inicio del 2008, que es el momento en el cual yo me mudo a Barcelona y gran parte de mi relación con Madrid y con las prácticas críticas en el Estado español ha estado mediada por las actividades que el museo ha estado organizando. Y en particular el Departamento de Actividades Públicas, que ha estado dirigido a organizar una serie de proyectos de discusión en torno a la colección. ¿Se escucha o se perdió? ¿Sí? ¿No? ¿No se escucha? Sí se escucha, vale. Perfecto. A mí me parece además particularmente importante el caso del Reina Sofía, porque es uno de los proyectos de redefinición de las políticas institucionales más significativos que hay, no solamente en Europa, sino a nivel global, en términos de lo que significa replantear la función de un museo, ¿no? De qué manera el museo establece relaciones con la sociedad civil, con el espacio social, en términos amplios, y cómo de alguna manera puede jerarquizarse a sí mismo, ¿no? Y construir alianzas estratégicas que permitan de alguna manera devolver al debate colectivo una serie de asuntos o conflictos o polémicas o cuestiones que habían sido erosionadas, que habían sido borradas. Entonces, digamos que ahí la clave, una de las preguntas que es importante en torno al proyecto Reina Sofía tiene que ver con la construcción de una esfera pública crítica, ¿no? O la construcción de una esfera pública que está marcada por el desencuentro de las posiciones o por un tipo de litigio, ¿no? De disputa, ¿no? Que justamente es el centro, digamos, de lo que podría construir una esfera pública, ¿no? Y pensar el museo como el espacio en el cual esos conflictos tienen lugar, ¿no? A partir, digamos, de una serie de premisas que Jesús nos va a contar, el museo ha empezado a, de alguna manera, redefinir su comportamiento como institución, ¿no? Su lógica de trabajo, su lenguaje incluso, ¿no? Sus gramáticas de acción, sus formas de narrar, su forma de escribir, y eso todo ha sido de alguna manera un efecto directo de las alianzas que se establecieron, ¿no? Jesús nos va a contar, por un lado, en una sesión doble, hoy y mañana, cómo el museo tiene un contexto muy particular, este museo con toda esta carga pesada, histórica, de institución ilustrada que tienen en general todos los museos, y luego mañana discutir algunos casos específicos, ¿no? Que tienen que ver con asociaciones, con movimientos, con centros sociales, centros ocupas, espacios de organizaciones independientes, colectivos de investigación, grupos feministas, que de alguna manera también permiten redefinir la idea de colección, redefinir la idea de archivo, redefinir también el espacio de intervención política de la institución como tal, ¿no? Creo que es una oportunidad excepcional y, como ustedes saben, también Manolo Borja, que es el director del Reina Sofía, estuvo aquí hace como 3 años, ¿puede ser? ¿2 años? Casi un año. Claro, y bueno, yo creo que de alguna manera el proyecto de Manolo, ¿no? El proyecto intelectual de Manolo está en gran medida sostenido a partir del trabajo del Departamento de Jesús, porque era justamente el Departamento de Jesús el que estaba encargado de hacer permeable, ¿no? Digamos, el espacio de discusión del museo con una serie de agentes no formales, con una serie de colectivos independientes
que permitían, ¿no?, que ingresen estos conflictos al espacio de la institución. Entonces creo que es una buena manera de pensar el museo, no desde la, digamos, desde el lugar más alto, sino justamente desde las puertas de entrada que se van estableciendo, porque es un proceso de redefinir, es digamos, pensar la institución como un espacio de experimentación. Y eso es una cosa que yo valoro mucho del proyecto del Museo Reina Sofía. Bueno, Jesús, muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Se oye? Muchas gracias, Miguel y Gabriela, Teorética, por invitarme al Centro Cultural de España, Sergio y Paula, por hacerme venir hasta aquí, a este sitio tan bello. Me parece que hay un ángulo muerto por ahí. Digamos, saludos. Pero me he tenido que poner en este lado, en el ángulo, porque si no, quien no tenía ángulo para ver las imágenes sería yo, porque estaría puesto, digamos, totalmente de espaldas a ellas. Entonces me he puesto aquí. Sé que no es lo más cómodo, no sé si a lo mejor podéis, digamos, concentraros para ese lado, pero bueno, tampoco lo importante es verme a mí, sino tal vez oírme y ver las imágenes. Es posible que abordar el tema del museo sea no el modo más adecuado de abordar lo que yo quiero abordar aquí. Digamos, el tema del museo es muy específico de donde vengo yo, de Madrid, del Estado español. Posiblemente para debatir lo que yo realmente querría debatir aquí entre hoy y mañana, que es los nuevos modos de subjetividad política, los nuevos modos de organización, pues lo último que haría sería trabajarlo desde el museo. Pero entendedme que, tanto por mi experiencia personal y profesional como por de donde vengo, estas cosas se plantean así. Por lo tanto, mis disculpas y mi reconocimiento de que es una posición o una enunciación muy situada desde la que hablo. Si hablara desde aquí, posiblemente no trabajaría desde y sobre el museo y estaríamos discutiendo otras cosas. Por lo tanto, no quiero universalizar el problema del museo, porque es una institución que tiene esa tendencia a naturalizar y a universalizar, y simplemente querría que tomarais lo que yo aquí voy a contar como una narración situada, particular, específica. Es cierto que al menos la charla de hoy va a tener un enfoque más abstracto, teórico, por eso va a ser un poco torpe por mi parte, porque voy a tener que, por la, entre comillas, complejidad de algunos de los argumentos, voy a tener que utilizar mi, no sé si dice aquí chuleta, ¿no?, mi apoyo. Mañana intentaré ser, algo más espontáneo y hacerlo sin este tipo de apoyaturas. Entre el micrófono, las imágenes y esto, va a ser como un malabarista que a veces se pone en esta esquina para coger dinero, ¿no?, que se pone allá. Va a ser un pelín complicado, pero bueno, mis excusas de nuevo. Como decía Miguel, son dos sesiones complementarias. Esta primera es una reflexión sobre el sujeto moderno y la complicidad entre el sujeto moderno y el dispositivo museo, como lugar y templo de la visión. Abordaré también el hecho de que este dispositivo, pero ya hace como al menos 50 años, entró en franca obsolescencia y, sin embargo, a pesar de ello, sobrevive, ¿no?, inercialmente o incluso reinventándose desbordadamente. Alguna vez recuerdo comentando con Miguel el concepto de institución zombie, ¿no?, aquella que sobrevive más allá de su muerte y además sobrevive alimentándose de la vida de otros, ¿no? Pero bueno, voy a dejar los zombies en paz hoy. Lo que sí voy a abordar muy, muy, muy sucintamente es ese estado de anacronía. Pero le voy a intentar dar un giro, arrimando un poco la ascua a mi sardina, reivindicando que, a pesar de todo, esa anacronía del museo puede ser o puede tener potencialidad política. Y voy a ejemplificarlo en el modo en el que intentamos hacer las cosas en la narración museográfica o museológica del museo.
y digamos, me gustaría lanzar al debate hasta qué punto, digamos, esos gestos, esos esfuerzos, son válidos, son útiles, son políticamente pertinentes. Y finalmente, digamos, plantearé o generaré un enganche para lo que veremos mañana, que son, digamos, experimentos de una institucionalidad distinta. Y es ahí donde tenéis que entender esta charla como una especie de preámbulo, pero bueno, yo soy historiador, soy especialista en preámbulos, ¿no? en lo que viene antes, para abordar lo que querría abordar mañana. Tal vez mañana pues estaría bien también que estuvierais vosotros también más, digamos, rompiéramos un poco esta estructura de conferencia, que tuvierais una, o que os dejara espacio para que pudierais intervenir y también, Miguel, desde el momento que también voy a trabajar sobre, o voy a tratar de nuestras negociaciones y conflictos con la Red de Conceptualismos del Sur, de la que Miguel es miembro. Y bueno, digamos, este dueto ya lo hemos hecho alguna vez. Decíamos antes como Barbara Streisand y Celine Dion. Pero hemos hecho varios continentes. Estuvimos en Cairo, estuvimos en Colombia, ¿no? En Cali y en algún sitio más, creo. O sea que se nos da bien. De acuerdo, pues entonces empecemos. Y perdonad si me quito y me pongo las gafas, pero es cuestión de la presbicia. El hecho es que si os veo o veo mis papeles. Digamos, el acto absorto de contemplar una obra de arte se definía en contra o frente o en contraste a la espectacularidad teatral del barroco como, digamos, la plenitud de la subjetividad moderna, ese acto de contemplación absorta. La noción burguesa de arte consideraba que la teatralidad, lo teatral, era la esencia del régimen visual del absolutismo, un régimen en que la visión solo tenía acceso a la verdad vicariamente, a través de la mediación del soberano, quien era el poseedor de esa visión. Bueno, este cuadro, no sé si lo conocéis, es uno de los poquísimos cuadros en el Museo del Prado que hacen una mínima alusión a América. Es una de estas grandes paradojas que el Museo del Antiguo Régimen Español, digamos, un régimen que se basaba, digamos, fundamentalmente en la explotación de sus posesiones americanas, no tiene ninguna alusión casi ninguna alusión a América. De hecho, para eso tenemos el Museo de América. El Museo de América, que es un museo, digamos, concebido en términos, digamos, de etnografía y de minoridad, ¿no? De lo otro. Este es un cuadro de Maíno, es un contemporáneo de Velázquez. De hecho, este cuadro estaba expuesto en el Salón de los Reinos, que fue un salón que diseñó el Diego Velázquez, que seguro que conocéis. Lo diseñó para celebrar las victorias de los Habsburgo en Madrid alrededor de 1640. Y bueno, es un ejemplo perfecto de visualidad barroca. Es la liberación de una posición española en Brasil, y lo que vemos es, aparte de que las mujeres están sanando a los heridos y tal, en una sensación de reconciliación y de afecto como un fin de la discordia, lo que vemos ahí es un escenario, el escenario barroco, el escenario teatral de la visualidad del absolutismo, donde se ve un tapiz, ya que los reyes españoles nunca fueron a América. Creo que el primero que fue el rey Juan Carlos, digamos, después de 500 años. Ya veis al rey Felipe IV en una alegoría, en un tapiz, y tenemos ese otro personaje que es el gobernador, que está mediando y que nos está revelando la verdad. Una verdad, la verdad de la victoria, de la paz, de la monarquía hispánica, a lo que igual se tiene acceso a partir de la posición del vasallo. Y si veis, los vasallos, los soldados, arrodillados, ¿no?, contemplando la verdad teatral del sujeto soberano barroco. Digamos, pues, es frente justamente en contra de esto
cómo se define la subjetividad y la visión moderna. Una visión que, digamos, se consideraba autónoma y absorta en sí misma y sin ningún tipo de mediaciones. El acceso del sujeto burgués moderno a la verdad artística o la verdad se producía, digamos, a partir de una, digamos, una absorción en la mirada. La verdad, sin embargo, obviamente, es que la epifanía del arte burgués solo tenía lugar a partir de una mise en scène, de una puesta en escena muy sofisticada. Una puesta en escena teatral, quiero decir. En la cual todos los personajes, todos los personae, los artistas, el crítico, el museólogo, el coleccionista y el público, diligentemente implementaban sus roles, sus papeles, de acuerdo a un guión perfectamente coreografiado y descrito. Por lo tanto, el poder de la visión soberana no había sido transferido a la burguesía mediante la abolición de lo teatral, sino, sin embargo, y por el contrario, por la articulación de una densa red de hábitos y de disposiciones perfectamente codificadas que hacían del estudio, la galería, el museo, la calle y el hogar privado todo un teatro, en el cual el escenario y el palco de butacas coincidían. Bueno, aquí tenemos una alegoría de la visión de la ilustración. Bueno, esto es el plan original del Museo del Prado, que es todo un templo de la visión, donde se produciría esa visión burguesa autónoma. Es un edificio concebido para la visualidad. Es que es de Juan de Villanueva. Digamos, este es el escenario burgués ilustrado en sus inicios. Esto es la entrada, si habéis ido a Madrid alguna vez, está al ladito del Museo del Prado. Esta es la puerta del Jardín Botánico. Sabéis que originalmente el Museo del Prado no era un museo de arte, sino se concibió como museo de historia natural para visualizar toda la fauna de las posesiones españolas en América, según los parámetros ilustrados. Al lado estaba el Jardín Botánico, donde se visualizarían también todas las especies botánicas del Imperio Español. Y ahí vemos a la burguesía ilustrada en ese escenario donde todos eran a la vez sujeto y objeto de contemplación. Bueno, esto también es una imagen de esa escenografía burguesa, de esa teatralidad burguesa, donde coinciden escenario y público. Bueno, este es un cuadro precioso que está en el Museo Romántico de Madrid, donde nos habla también de esa escenografía, en este caso fundamentalmente masculina. No hay ni una sola mujer. Es artistas, poetas, aristócratas. Es curioso que el artista en este momento es cuando se considera como el sujeto moderno por excelencia. Y de alguna manera se convierte en un modelo social que imitan o que apostillan sujetos burgueses, aristócratas. Esa subjetividad extremada de aquel que se expresa mediante artefactos visuales. Bueno, obviamente esto simplemente es un grabado inglés que hace evidente que ese dispositivo hipervisualista tiene un fundamento colonial implícito. En el caso del Museo de Bellas Artes, obviamente implícito, o en este caso en el que los sujetos europeos admiraban como si fuera un diorama la realidad o la verdad de las colonias. Bueno, Marcel Duchamp ya había apuntado irónicamente, muy temprano, en 1917, la naturaleza conscientemente escenográfica o escénica del arte moderno. Para entonces, posiblemente, esto ya era una verdad de perogrullo, que posiblemente también Duchamp, un snob francés, utilizó para tomar el pelo o reírse de los
de la burguesía provinciana de Nueva York, ¿no? Sabéis, conocéis la historia famosa, ¿no? En el que, digamos, la obra este urinario se convierte en obra exclusivamente a través de una puesta en escena, de una escenografía. De hecho, ya, digamos, en esta época, y sobre todo se pudo evidenciar en el periodo de entreguerras, todas las vanguardias, desde Zúrich a Berlín, pasando por París, tomaron conciencia de que el arte sería o teatral o no sería. Es decir, que solo la naturaleza del arte no era autónoma, sino que formaba parte de una puesta en escena, de una escenificación teatral. De hecho, a pesar del caveat, de la advertencia modernista de la posguerra, que temían la desartización, ¿no?, lo que los alemanes llaman la Entkunstung, y digamos, la desaparición del arte, a pesar de ese caveat, a pesar de ese pudor modernista que reivindicaba la autonomía del arte, las neovanguardias de las dos partes del Atlántico y de los dos hemisferios, durante los años 60 y 70, asumieron inmediatamente el rol axial de la teatralidad en su práctica. Del mismo modo que también se evidenciaba la futilidad de las nociones autonomistas del modernismo. De hecho, en un giro neobarroco, podríamos decir, o en una especie de bucle neobarroco, el tema central del arte se convirtió en su propia teatralidad, el escenificar su propia dimensión teatral, ¿no?, como ocurre en la crítica institucional de los años 60 y 70 y 80. El museo y el cubo blanco, cuya ideología revelara Brian O'Doherty en un texto que posiblemente conocéis todos, en 1976, pues el museo y el cubo blanco eran tanto el escenario autoconsciente del arte como el tema favorito de análisis del arte conceptual y de crítica institucional. Es decir, que de alguna manera hay una vuelta barroca al principio teatral y barroco. Y abandono, un poco esta pequeña introducción sobre las ficciones de autonomía en que y el rol que tiene el arte y el museo en esa construcción del sujeto moderno. En 1964, justamente en el mismo momento en el que el minimalismo, lo que os he puesto antes de Robert Morris, estaba dando sus primeros pasos, Jean-Luc Godard hizo a los personajes de Banda Aparte, posiblemente conozcáis la película, ¿no?, y esta famosa escena, les hizo correr por las galerías interminables del Louvre durante 9 minutos. Las hizo recorrer todas, ¿no? Y es una escena mítica de la historia del cine, donde van a la carrera, dejando, como veis, totalmente fuera, de foco, todas las grandes obras maestras archivadas o custodiadas en el museo. De alguna manera, Jean-Luc Godard nos quería decir en 1964 que él daba por clausurado el viejo tiempo, la vieja época de los museos. Una época que él consideraba como teatral, de nuevo, pomposa, barroca, y que se abría un nuevo tiempo. Un nuevo tiempo para una nueva experiencia que todavía, estaba sin imaginar, que solo, se podía experimentar a través de el dejar atrás, el dejar obsoleto el tiempo del pasado encapsulado en el museo. Por lo tanto, de alguna manera, en 1964, Jean-Luc Godard estaba diciendo que el museo y su tiempo estaba cerrado, estaba acabado. Sin embargo, esta profecía de tonalidades futuristas y situacionistas, no es la primera vez que se daba por clausurado el museo, ya Marinetti ya lo haría
mucho tiempo antes. Sin embargo, como todos sabemos, no iba, digamos, a cumplirse. Esta profecía no se iba a cumplir, al menos no tal como Godard revolucionariamente imaginaba. Sobre todo si consideramos la deriva de los acontecimientos posterior a las rebeliones de 1968 y también la subsiguiente o el subsiguiente advenimiento del posmodernismo. Fin de la historia posmoderno, digamos que se hizo fuerte en los años 80, no solo implicaba la imposibilidad de proyectarnos hacia el futuro, digamos, no solo bloqueaba esa imaginación del futuro, aquel futuro hacia el que corrían, ¿no?, desesperadamente o ansiosamente, si queréis, los, digamos, los personajes de Godard, sino que, lo que es peor, este fin de la historia también, posmodernamente, tenía la tendencia, o la mala tendencia, de imitar y remediar los viejos modelos obsoletos y arcaicos y convertir el pastiche en la forma dominante de dirigirnos o relacionarnos con el pasado. Curiosamente, en este imperio del pastiche, los museos florecieron como proveedores de esta versión reificada y comodificada, perdonar por el anglicismo, consumista, de la historia del arte. Y así, bueno, esta es la gloriosa sala del Museo del Prado, donde se expone las Beninas y otras de las grandes obras maestras de Velázquez. Pero bueno, también os podía haber traído la fachada de Venturi de la extensión de la National Gallery de Londres. Lo que veis aquí es tanto la iluminación como los damascos, ¿no?, estas telas, ¿no?, de Damasco, que cubrieron a partir de principios de los años 90 los salones del Prado, porque antes estaba en blanco, ¿no? Lo que pretenden es recrear el simulacro de la antigüedad, digamos, escenificar un tiempo pasado para, digamos, la experiencia inmediata e intensa del turista. No hay ningún comentario sobre el absolutismo, no hay ningún tipo de criticidad, no cabe, digamos, dentro de este modo de desplegar la grandeza de España. Pero es una grandeza además encapsulada, digamos, en el tiempo y el ritmo del turista. En los últimos 5 años el Museo del Prado ha reorganizado todas sus salas principales de tal modo que el turista pueda ver los highlights del museo en más o menos no los 9 minutos de carrera de los personajes de Godard, pero bueno, la hora y media que se le da al pobre turista, porque es uno de los maltratados de las víctimas de todo el proceso, entre, digamos, el desayuno que le dan en el hotel y el aperitivo que tiene que tomar como buen turista antes de comer, y luego tiene que ir a 2 museos más, todo en el mismo día. Digamos, tiene que ir todavía al Thyssen y al Reina Sofía. Y, digamos, en los modos en que las instituciones y las agencias de turismo y también el Ayuntamiento de Madrid se dirigen al turista es con la idea del paseo del arte, que tienen que ver los tres, es un 3 en 1. Se les hace un brochure, un folleto, donde se les marca los highlights que tienen que ver en cada uno de ellos. Son 7 obras que nos pedían que seleccionáramos como si fueran nuestros hijos, ¿no?, cuáles van a ser los que vamos a entregar a los turistas, ¿no? Y entonces tenían que ver X obras del Prado, X obras de... Y solo podían verlos en hora y media. Realmente no hay mucho más tiempo, ¿no?, previo pago, claro. Digamos, no sé si conocéis a un diseñador y artista, un diseñador de museos y artista, que se llama Rémy Saugues. En 1983, en el momento de auge del arte como objeto de consumo, digamos, en el auge del paradigma del mercado como patrón
fundamental de la relación con lo artístico. Él, curiosamente, en esa época decía que los museos, y además diseñó varios museos, entre ellos alguno que se pretendió para la vieja colección Thyssen, aunque al final no se instaló, lo que decía es que el museo tenía que ser el lugar donde se resguardara la autonomía del arte frente a las contingencias del mundo real. Es decir, se convertía en una especie de santuario de una autonomía que tenía que, obviamente, escenificar para que, digamos, se produjera. Lo cual, digamos, era muy llamativo, teniendo en cuenta que en ese momento, el arte era fundamentalmente un objeto de feria. Mi punto de conclusión de esta segunda hipótesis es que, a pesar de las diferentes olas de museología crítica y museología radical, y la moda de los modelos participatorios e interactivos en los museos, sin embargo, los museos aún hoy implementan una puesta en escena burguesa. Ese contemplar autónomo de las obras de arte en el museo, que había sido uno de los rituales más perfectos de la esfera pública ilustrada. El museo, y por medio del juicio artístico o el juicio estético, los burgueses se hacían conscientes de su naturaleza como sujetos autónomos, como miembros de la comunidad política, de la República de los Hombres Libres. Pero en la actualidad, el museo aparece como anacronismo. De alguna manera, el anacronismo es un rasgo consustancial de la experiencia del museo. Incluso el Museo de Arte Contemporáneo es reconocido por la gente de la calle, como un dispositivo arcaico, como algo antiguo, ¿no? Dile a un adolescente que se vaya a un museo, le da igual lo que haya dentro, es antiguo. Es un lugar que no es para él, pertenece, a otra época. Es decir, que esa es la percepción, podríamos decir, popular del museo, como algo anacrónico, algo que está ahí, pero que pertenece a otra época. Sin embargo, curiosamente, en nuestras sociedades de mercado, en nuestras sociedades posmodernas, ese arcaísmo incluso incrementa el atractivo del museo y su calidad como producto turístico. Es por ser arcaico, por pertenecer a otra época, que es atractivo, tiene ese aura, esa capacidad de atracción. Y es ese arcaísmo muchas veces lo que también fundamenta su autoridad y su poder. Porque, desengañémonos, los museos siguen siendo, al menos en nuestra parte del mundo, enormemente poderosos, como concentradores de valor simbólico. Un valor simbólico arcaico. El ritual contemporáneo de ir al museo imita, mimics, como dirían los ingleses, que es una palabra que es difícil de imitar, en el sentido de que estuviera imitando gestualmente, en buena medida la esfera pública burguesa, pero solo como pastiche, como algo espectacularizado y listo para su consumo, pero teniendo también la misión ideológica, la importante misión ideológica, de presentar la esfera pública burguesa, aquella marcada por las instituciones democráticas tradicionales, ¿no? De la democracia representativa y parlamentaria, ¿no? Como la culminación de la civilización. Es decir, que el museo de alguna manera imita esa esfera pública burguesa, marcándola como la culminación de la civilización, como algo insuperable. Obviamente, sin embargo, vaciada de sus promesas de emancipación que tenía durante la Ilustración. No sé si es una provocación que
que obviamente corresponde a muchos esquematismos, ¿no? Pero lo lanzo para seguir mi argumentación. Bueno, y dando un giro, digamos algo más, menos siniestro, intentando introducir un poco de luz dentro de este proceso, sobre todo porque he trabajado seis años de mi vida intensos en un museo, y si me creyera el diagnóstico que acabo de hacer, realmente no tendría perdón, ¿no?, de haber desgastado mi vida en tal aparato ideológico y, despolitizador, ¿no? Debemos creer, este es un deber ético, debemos creer, sin embargo, que también existe la posibilidad de utilizar tales anacronismos con el fin de revelar la condición distópica del presente y la necesidad de imaginar nuevas esferas públicas en las que articular los conflictos contemporáneos. Digo que debemos creer, ¿no? Debemos creer que tal anacronismo puede tener ese potencial, ¿no?, de sacudirnos, ¿no? En una visita al Louvre, que es una película producida en el año 2004, 40 años después de la película de Godard, Daniel Huliet y Jean-Marie Estreau, famoso matrimonio, pareja de realizadores franceses, contemporáneos de Godard, pero 40 años después, en esta película, no sé si alguno la ha podido ver, es realmente aburrida, pero muy bella, como debe ser. Pues en esta película, Strauss y Huliet, como os digo, contemporáneos de Godard, pero 40 años después, recuperaban el tempo lento de la visión estética, justamente aquel tiempo que su colega Godard se había borrado o había superado 40 años antes. Sin embargo, ese tempo lento que recobran en la película Huliet y Estreau, recuperan el tempo lento de la contemplación de cuadro por cuadro, ¿no? Van así, haciendo como un scanning de cada uno de los cuadros. Sin embargo, lo hacen haciendo explícito el carácter anacrónico de tal gesto. Nos lo ponen, pero a la vez nos lo ponen como algo anacronístico, como algo anacrónico, invocando un espectro, un fantasma, al escenificar con la cámara la mirada analítica del joven Paul Cézanne. Es decir, lo que hace la película es traernos la mirada que tendría Paul Cézanne en los umbrales de la vanguardia, cuando todavía la vanguardia no ha ocurrido. Estreau y Huliet parecen decirnos que los términos de la visión contemporánea son ya inconmensurables con aquellos del museo y que solo mediante este decalage temporal, podemos, de alguna manera, juntar, recomponer o reunir los ojos y los cuerpos de los visitantes con aquellos patrones de atención y los ritmos que requerirían la visión secuencial de los cuadros. Es decir, que solo es mediante la toma de conciencia de este decalage, ¿no?, de esta diferencia, de este anacronismo, que podemos enfrentarnos conscientemente al ritmo de las imágenes del museo. Para ver las imágenes o los cuadros de Veronese, Ingres, Delacroix, tal como están dispuestos en el Louvre, deberíamos darnos cuenta, ser conscientes o tomar conciencia de una posición subjetiva que ya es totalmente ajena a nuestra experiencia cotidiana, a nuestra experiencia contemporánea. La mirada analítica y absorta que nos pide el museo
solo podría ser reconstruida a través de ficciones, a través de literaturas, a través de cines, de teatros, capaces de activar nuestra imaginación. Pero el fin de esas ficciones que podrían, de alguna manera, devolvernos, digamos, o darnos cuenta de esa posición subjetiva que ya no es esa ajena, que ya no es la nuestra, tendría el valor político, ese anacronismo tendría el valor político de hacernos, digamos, conscientes de un grado, o darnos, o devolvernos un alto grado de conciencia brechtiana, ¿no? De esa distancia respecto a nuestra propia temporalidad. Es decir, el anacronismo, el décalage, nos permitiría tomar en, digamos, darnos cuenta de cuál es nuestra temporalidad. Porque según Huyet y Stroh, digamos, una de las características de la experiencia del tiempo contemporáneo es la incapacidad o el bloqueo de ser consciente de sí mismo, de su propia, digamos, contemporaneidad. Y es a través de este anacronismo que de alguna manera nos damos cuenta o tomamos conciencia por distancia de nuestra propia temporalidad. Somos capaces de verla. De alguna manera, lo que harían esta visita al Louvre es hacer visibles las sombras que deja nuestro cuerpo real, sobre esos personajes, esas ficciones, que son aquellas que funcionan dentro del museo. De alguna manera es como si de repente, en esta visita al museo, en la que dejamos de ser quienes somos para encarnar digamos, el sujeto burgués, pues la película de Noé del Louvre nos dice, joder, soy yo, ¿qué hago aquí? ¿No? Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué hago yo en estos corredores? ¿Qué son estas imágenes que tengo al lado? ¿Qué tiempo estoy viviendo? De alguna manera, la película de, digamos, un poco melancólica, tengo que decir, de Stroh-Huyet, marcaría el contraste entre la lentitud de la mirada de Cézanne con el intenso tráfico, así se comienza la película, digamos, lo que es una visión desde ¿cómo se llama este puente? No sé si el de las Artes, uno de los puentes que dan al Louvre, ¿no? Lo que se ve es el tráfico y el ruido de los coches, ¿no? Y este es, digamos, la primera escena de la película. Y a partir de ahí, uno entra y ve la Victoria Samotracia, ¿no? Y el tiempo es lento, sube, baja, se acerca. De alguna manera, lo que harían es ponernos en evidencia el espacio vacío del concepto de lo público. Ese concepto de lo público que antes se encarnaba con el sujeto burgués que iba al museo, ahora estaría vacío. Bueno, todo esto es un poco la introducción a el caso que me implica más personalmente y profesionalmente, que es el trabajo en el Museo Reina Sofía. De alguna manera voy a intentar recuperar alguna de estas nociones sobre el sujeto moderno, la alienación, el anacronismo, para intentar aproximarme a el proyecto museográfico que se quiso poner en marcha, o que se ha puesto, de hecho, en marcha, en el Museo Reina Sofía, por el equipo curatorial que accedió al cargo en el año finales de 2007 y que empezó a operar en el 2008, dirigido por Manuel Borja Villel, y en el cual hemos estado un grupo de aventureros trabajando mano a mano. De alguna manera, para mí, esta introducción era imprescindible para intentar entender lo que hemos hecho. Es un esfuerzo casi de de hermenéutica personal. Bueno, señalar ese espacio vacío, ese espacio vacante
del público, digamos, del público concebido como el sujeto de la esfera pública, como, digamos, el sujeto político. Digamos, el señalar ese espacio vacante que habían intentado hacer Straube y Huillet en el 2004 era particularmente urgente en España, en el Estado español, y en el Museo Reina Sofía en el 2008. Como sabéis, el 2008 coincide, para bien o para mal, nuestra llegada al museo con el estallido de la burbuja económica en España, también, digamos, con el estallido de la burbuja económica mundial, el inicio de la así llamada crisis. De alguna manera, yo no concibo, o me cuestaría muchísimo concebir, el trabajo que hemos hecho durante estos 6 años al margen de este concepto de crisis. Es decir, no me puedo ni imaginar que hubiera sido trabajar en un museo rico, opulento, digamos, donde se pagaban 900 euros por conferencia, donde, bueno, las inauguraciones se hacían con jamón ibérico, donde, bueno, este tipo de museos, ¿no?, que así era, así funcionaba, digamos, antes de la burbuja. De hecho, porque posiblemente el museo era parte consustancial de la burbuja. Pero, digamos, señalar ese espacio vacante, aquello que había quedado, digamos, que es la nada después de la burbuja, era particularmente urgente en 2008. El Reina Sofía, sabéis que es un museo joven, pero que nació viejo, de alguna manera. Sabéis que se nace como colección en el año 90, como museo nacional, en el año 90, a pesar de que creo que apareció en los papeles, en el boletín oficial del Estado, declarado como museo en el año 1988, pero es en el 90, quiere decir que apenas tiene 25 años de vida. Apenas tiene 25 años de vida. Y comentando con Gabriela, para que os deis cuenta hasta qué punto nació viejo, en su decreto de nacimiento se le otorga la titularidad de las obras del Estado español que hubieran sido producidas después de 1883, que es la fecha del nacimiento de Picasso. Es decir, que se identifica, digamos, lo moderno con la biografía de un individuo, y además con su biografía real, con su partida de nacimiento, ¿no? Lo previo sería del Prado, ¿no? Digamos, aunque el Prado nunca aceptó eso, ¿eh? Y todavía están tirando ahí. Cada 2 años se quieren llevar el Guernica de nuevo. Y tenemos que hacer nuevos ejercicios retóricos para justificar por qué está en el Reina Sofía. Bueno, y alguno de los que utilizamos es justamente ese, que el Guernica es de 1937 y, por lo tanto, es después, era cuando ya tenía 41 años bien, bien cuajados ya el Picasso, ¿no? Que esa edad, ya llevamos 41 años yendo nuestro, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que, para que os dieras cuenta, que nace viejo. De alguna manera, nace como el último de los museos modernistas, de los grandes museos modernistas de Europa y del mundo del norte, si es que España puede ser considerada mundo del norte. Modernista en el sentido de que, si os acordáis, si alguno, aunque sois muy jóvenes, seguramente no habéis tenido esa experiencia, si visitabais las salas del museo hasta hace 8 o 10 años, pues realmente era una sucesión de ismos, ¿no?, de distintos vanguardismos, uno detrás de otro, solo salpicado por la biografía de los genios, que eran Dalí, Miró y Picasso. Las obras de Dalí, Miró y Picasso estaban contadas desde el principio hasta el final, desde el primer Dalí hasta el último Dalí. Del primer Picasso, por ejemplo, cuando uno se acercaba al Guernica, no sé si alguno ha ido, pues lo hacía a través de La Dama de Azul, una obra que hizo el Picasso estudiante en Madrid en el año 1900. Pero eso era el prolegómeno al Guernica. Uno llegaba al Guernica a través de la vida de Picasso. Y lo mismo ocurría con Miró, esas casitas tan monas del Miró, digamos, casi naif, ¿no? No sé si, pues eran, hacían, llegabas de ahí hasta ese Miró minimal de los años 60, que es todo blanco con dos puntitos negros, no sé si son bellísimos. Lo dices,
pero claro, se te contaba como una línea continua. Obviamente, eso también tenía una matriz turística, ¿no? Porque digamos, la gente iba a ver Dalí, iba a ver Miró, iba a ver Picasso. Se lo poníamos fácil. Se lo ponían fácil a los, digamos, a los turistas. Pero, por otro lado, era un museo cuyo modernismo era un modernismo provinciano. Porque, claro, digamos, nuestros ismos, contados así, simplemente eran pálido reflejo o reflejo provinciano de movimientos surgidos en otro sitio. Es decir, contábamos el surrealismo o el cubismo o el futurismo español como reflejo de algo que ocurría en otro sitio. Imagino que de esto sabéis mucho también en América Latina, donde muchos modos de narrar el canon es a través de su reflejo de cánones establecidos en otro sitio. O sea que por una parte éramos modernistas, reforzábamos esa noción del sujeto burgués, del sujeto ciudadano. Tenéis que tener en cuenta que nuestra democracia tiene en el Reina Sofía su templo por excelencia, y por lo tanto el ir, hacer cola, ¿no?, en el Reina Sofía y situarse a X metros o a X, ¿no?, de los cuadros, era de alguna manera la escenificación de nuestra entrada en el sistema parlamentario democrático convencional. Digamos, ese era el modo en que la institución democrática nos interpelaba y a través del cual nosotros formábamos parte del nuevo sistema democrático, como decía, de alguna manera ya anacrónico o, digamos, concebido como anacronismo, como simulacro. Por lo tanto, estaba inyectado este Reina Sofía por una ansiedad colonial por la carencia y también una nostalgia por la pérdida. Porque tenemos las dos cosas, como hemos sido, una potencia metropolitana en otra época, pues estaba esa doble tensión implícita en el origen del Reina Sofía. De tal manera que teníamos una narración canónica, normativa y totalmente cerrada. El único lugar y momento en el que se cruzaba la narración modernista de los ismos vanguardistas y las biografías de artista con la historia, con un acontecimiento histórico, era, y no os lo voy a mostrar porque digamos, es un lugar común de mis charlas, era el Guernica. El Guernica era el único hito, casi como un tótem, donde se cruzaba la historia de la vanguardia con la historia política. Sabéis que el Guernica fue producido para el pabellón de la República Española en plena guerra civil, en 1937, en la Exposición Universal de París. Y Picasso se le pidió y lo hizo como protesta y como denuncia de la violencia totalitarista, de la dictadura, del bando franquista y sus aliados, la Legión Cóndor de Hitler, que destrozó demolió en uno de los primeros bombardeos a la población civil que se produjeron en Europa en 1937 con la destrucción de Guernica. Esa es la especificidad histórica del Guernica, y ese era el único momento en el que se cruzaban en el Museo Reina Sofía esas dos, la historia y el arte. Por lo demás, la historia estaba totalmente ausente. Ni el franquismo, ni la guerra, ni la Primera Guerra Mundial, o sea, nada. No había ocurrido nada que quedara reflejado en el museo. Pero como os digo, la crisis financiera, pero que en España es fundamentalmente una crisis institucional, una crisis de sistema, hacían urgente en 2008 una recuperación de una conciencia del tiempo, del aquí y el ahora. De alguna manera, como si ya no fuera, no fuera suficiente el entrar en esa especie de no tiempo y no lugar que era el del museo. Era necesario ensayar nuevos puntos de vista, desde el que la realidad fuera inteligible, o al menos nos diéramos cuenta de su crisis. Era fundamental, era urgente
digamos, sacudir las inercias historiográficas heredadas, romper los silencios, porque esa historia, obviamente, que estaba, contaba en el museo, estaba forjada de silencios, y también de traer luz a los ángulos muertos, aquellos ángulos muertos que habían quedado cegados por el discurso dominante. Era fundamental, era esencial devolver al visitante la posibilidad de encarar y reconocer las contingencias de estos tiempos inciertos, estos tiempos de crisis. Pero claro, esto implicaba tomar riesgos y ensayar nuevas voces. Encarnar nuevos personajes, diríamos, ¿no? Porque deberíamos ser siempre conscientes de que lo que se iba a producir era una escenificación. No podíamos volver a, digamos, a fingir, digamos, la autonomía del sujeto soberano, sino que lo que deberíamos es detonar nuevas teatralidades, pero, digamos, abiertas y donde, digamos, donde digamos, los sujetos fueran capaces de encarar su propia realidad. Bueno, el concepto matriz que, digamos, que desarrolló el equipo curatorial dirigido por Manuel Borja Villel y que de alguna manera fue aprobado en, digamos, cuando se decidió nombrarle como director, era una noción que posiblemente hayáis oído hablar, pero que la podéis localizar en muchas versiones, que se llamaba Museos del Sur. Seguramente Manolo, cuando vino aquí, habló de Museos del Sur, no sé si lo mencionaría, digamos, ha sido uno de sus lugares comunes. Que, digamos, en este concepto de Museos del Sur, el nuevo Reina Sofía, el museo que se ponía en marcha en el 2008, quería vincular todos estos dilemas, todos estos conflictos, a una relectura radical de la modernidad global. Es decir, reconectar la narración de lo español con una relectura general y global de la modernidad global. En la que el ojo imperial del museo tuviera que interactuar, friccionar con las miradas múltiples, fragmentarias, contingentes y performativas y resistentes de los subalternos. Es decir, donde la mirada imperial no pudiera, como ocurría en el Museo del Prado, establecerse sin ningún tipo de sombra, sino que esa mirada imperial, autorreconocida como parte consustancial del museo, tuviera que negociarse, friccionar, relacionarse con esos otros. Ese modelo, o sea, las implicaciones metodológicas de ese modelo del sur que se quiso implementar en el museo, ya habían sido ensayadas en otro proyecto previo, cuando Manuel Borja Villel y algunos de los miembros del equipo, entre los cuales yo me incluyo, participaron en un proyecto llamado Desacuerdos, que se inició en el año 2002. Pero en este caso vinculado exclusivamente al contexto español. Desacuerdos, que digamos cuyo título viene de una apropiación de una noción de Rancière, como posiblemente sepáis, el filósofo francés de Rancière, intentaba explorar la posibilidad de generar narraciones a partir de la noción de desacuerdo, pero también a partir de los desacuerdos de los agentes que producían dichas narraciones. Os lo intento explicar. Digamos, desacuerdos, se ponía en marcha como un dispositivo en el que entraban a interactuar activistas, artistas, historiadores del arte e instituciones. De hecho, sin red, porque, digamos, no se partía ni de apenas un vocabulario mínimo para compartir. Lo único que teníamos era un horizonte común, que era intentar releer contracorriente, a contrapelo, la narración hegemónica que nos estaba contando el Reina Sofía por entonces. Tener en cuenta que en el año 2002 el gobierno
de Madrid, el gobierno digamos, que gestionaba el Reina Sofía, también era fundamentalmente el gobierno de Aznar, que no sé si lo conocéis, un famoso político conservador, digamos, que metió a España digamos, como aliada de los norteamericanos e ingleses en la guerra de Irak, por ejemplo. Y digamos, hizo que de repente activistas, estudiosos, artistas e instituciones periféricas, estaban el MACBA, estaba Artelecu, que es un centro de arte que hay en Donosti, en el País Vasco, estaba la Universidad Internacional de Sevilla, con otro grupo de amigos de BNV, que estaban allí metidos, y luego un pequeño museo en Granada. Todos ellos, como una especie de frente contra el Reina Sofía, el Reina Sofía que tenía, digamos, era fundamentalmente quien concentraba esa visión hegemónica y canónica. Pues este desacuerdo fue un intento, de implementar metodológicamente estos museos del sur, esta posibilidad de generar narraciones desde la fricción, desde la diferencia y sobre la diferencia. Bueno, fue un desastre. Desacuerdo se acabó como 3x4 calles, como dicen en mi pueblo. La relación y la fricción entre el activismo de principios de los 2000 con la institución fue fatal para los movimientos. Los movimientos incluso acabaron, a través de esa fricción, rompiéndose por dentro. Por ejemplo, los grupos de feministas acabaron no hablándose entre sí, porque, digamos, la relación de la tensión entre el colaboracionismo y el antagonismo no estaba resuelta y, digamos, los gestos de unos respecto a otros eran malinterpretados por todos, ¿no? De tal manera que, digamos, fue un momento de aprendizaje muy duro para los movimientos en su primer gesto de relación con las instituciones centrales y formales. Por el contrario, digamos, a las instituciones le fue fantástico. Las instituciones se hicieron muy amigas. De hecho, la red que se generó de MACBA, Artelecu, UNIA y Granada, digamos, siguió funcionando y a mí se me encargó que recuperara los fragmentos del naufragio porque era, digamos, un personaje intermedio entre el activismo y la institución. Yo soy profesor de universidad y, por tanto, era reconocido por mi trayectoria previa por ambas partes y se me permitió, digamos, recuperar los trozos del naufragio. Y salieron 4 volúmenes a partir de mi esfuerzo de mediación entre activistas e instituciones de desacuerdos. Y posteriormente han salido otros 4 volúmenes, ahora ya estamos en el 8, pero los 4 siguientes ya se han producido a partir de que el Reina Sofía ya es nuestro, entre comillas, porque a partir de 2008 Manuel Bojaviel se muda del MACBA al Reina Sofía y con él gran parte del proyecto. Y, digamos, del 5 al 8 ya están hechos con el Reina Sofía. Y tendríamos que replantearnos, y lo hemos intentado hacer, digamos, qué significa hacer desacuerdos desde el centro. O sea, cómo podemos encarnar esa posición de desacuerdos. Sobre todo porque ya es un proyecto exclusivamente institucional. Los activistas ya no están presentes. Es decir, ¿cómo se puede hacer un desacuerdo sin desacuerdos? Pero no os preocupéis, los desacuerdos siempre existen. Eso yo estoy seguro que aquí también, ¿eh? Seguramente que no se puede hacer nada sin desacuerdos. Por lo tanto, no creo que sea, digamos, un esfuerzo baladí. El último volumen que hemos sacado es dedicado a la crítica. Y ha sido muy duro porque, claro, fuimos 2 editores, Jaime Bindel, de la red de Conceptos Libres del Sur, y yo. Y somos, digamos, un poquito resistentes. Y hemos colado artículos muy duros sobre el rol hegemónico que tuvo Prisa y El País en la construcción, el diario El País, en la construcción del espacio crítico en España. Y, digamos, amigos, no nos habremos hecho de nadie. Y seguramente las instituciones han recibido algún toque de atención por parte de los poderes. Pero, de alguna manera, también es cierto, es necesario decir que los últimos cuatro volúmenes han sido institucionales, puramente institucionales. Bueno, pues en este proyecto Desacuerdos se ensayó por parte de un activista
artista y también miembro de la Red Concepto Museos del Sur, estáis en todas partes, que es Marcelo Expósito, no sé si os suena, es un, digamos una persona que está gran parte del tiempo en América Latina, por lo tanto yo creo que sería interesante que lo trajerais o que hacerlo traer, venir por Teorética en un momento dado, o por el Centro Cultural, o en colaboración, si es posible, en el que él hace una hipótesis, digamos, sobre cómo narrar, sobre cómo historiar y cómo relacionar los artefactos del pasado con el presente. Ese texto, que lo recomiendo, está en PDF, todos están en PDF, tanto en la web del MACBA como en la de Real Sofía, es un pequeño texto en el que él introduce su proyecto, que se llama 1969, en el volumen primero de Desacuerdos, en el que él habla de una, digamos, de una noción diagramática de la historia, donde, digamos, los elementos, los vectores conceptuales y políticos y los cronológicos están continuamente, digamos, relacionándose. Él, que viene, digamos, su trabajo artístico debe mucho a Godard, de hecho, y es fundamentalmente documental de vídeo, él utiliza traslada el concepto de montaje y de cámara móvil o de mirada móvil que vienen del cine, lo aplica a la construcción de narraciones históricas. Es muy interesante porque este es el modo, este concepto diagramático basado en el montaje y en la mirada móvil que proviene de Godard, es lo que de alguna manera vincula Desacuerdos con el programa narrativo discursivo del Museo Reina Sofía. Entonces ahora brevemente, ya para concluir, os voy a contar un poco cuáles han sido los gestos, los movimientos que se adoptaron para construir una narración histórica en el Reina Sofía a partir de 2008, que de alguna manera fuera a contrapelo o que generara aquello que, compensar ese espacio vacante, ese espacio vacío que había dejado el estallido de la burbuja y la conciencia del anacronismo del propio museo. Y el primero gesto curatorial debería ser o debía ser romper la hegemonía de ese presente abstracto que impone el museo. Ese presente abstracto cuando una entra en el museo, en el cubo blanco, detonando una densa conciencia del tiempo. Ese sería el fin, generar una densa concepción del tiempo frente al abstracto presente del museo, incitando a los visitantes a localizarse, a situarse en su aquí y en su ahora y tratar o empezar a relacionarse con una amplia variedad de cronologías múltiples y diversas. El tiempo de la mirada, la distancia paraláctica en relación con los distintos estratos del pasado, el tiempo y el espacio específicos de la obra de arte, y por qué no, también ese tiempo poético que desborda los tiempos específicos, ¿no?, e históricos de la obra de arte, y que de alguna manera, a través de esa relación con esos estratos múltiples y cambiantes y muchas veces en fricción, tomara conciencia, una conciencia de la temporalidad, de su propia temporalidad. Por lo tanto, el museo debería convertirse en un espacio heterocrónico en el que la vieja polaridad entre un ciego ahora y un pasado reificado, entre un ciego ahora, una hora, totalmente abstracto y sin conciencia de sí, y un pasado totalmente reificado y canonizado, se detonaran en muchos pedazos, se rompiera esa polaridad y se sugirieran muchos tiempos posibles, contradictorios, solapados, y que se activaran las ficciones vinculadas siempre a las políticas de la memoria. Es decir,
que no simplemente se pusieran en evidencia las fricciones y contradicciones de la propia historia, sino que también se activaran, las fricciones implícitas en las políticas de la memoria. Por ejemplo, cuando frente al o en los problemas del Reina Sofía se ponen imágenes durísimas de los dibujos producidos por los pintores o los dibujantes republicanos durante el sitio de Madrid, donde se hace encarar al visitante con los fragmentos dolientes de un pasado que nunca pudo desarrollarse y que acabó sofocado por la dictadura. Es decir, que eso no es simplemente un reconocimiento monumental o una monumentalización de un momento para dignificarlo, sino también supone el impugnar las políticas de la memoria existentes en la transición española, que se basaban fundamentalmente en el olvido de esos episodios. Claro, lo que tiene un dibujo no lo tiene ni el Guernica, ¿no? Digamos, si veis los dibujos hechos en la trinchera por los dibujantes, te devuelven una conciencia de proyecto frustrado, ¿no? Y de violencia que destroza o te impugna todas las políticas de la memoria generadas por el Estado español a partir de 1975, cuando muere Franco. En segundo lugar, debería usarse de un modo muy cuidadoso uno de los dispositivos más típicos de los museos, que es el atractivo del objeto original y del documento único. Porque correríamos el riesgo de sustituir la experiencia cotidiana de la gente cuando viene de su casa por un tiempo aurático, reverencial, donde uno se pone en contacto con el objeto histórico, aquel que es único y original. Y por lo tanto habría que recuperar la historicidad del artefacto, no negarla en absoluto, sino recuperarla, pero como parte de una situación. Es decir, que el pasado, estos artefactos participan de una historicidad contingente, concibiendo el tiempo como una especie de el tiempo histórico, el tiempo en que ocurren los artefactos artísticos, los documentos, como un cruce de caminos, donde siempre hay una posibilidad de que fuera así o que fuera asá, donde se concentran distintas determinaciones y accidentes, cosas necesarias y cosas contingentes, subjetividades, opiniones y voluntades. Es decir, devolver esa otra historicidad, o una historicidad otra, al artefacto histórico. Es decir, que jugar con la historia de otro modo. De tal manera que esos objetos ya no fueran los monumentos de una temporalidad cerrada, ni tampoco fueran las cuentas de un rosario, ¿no?, que por muy repetido que está, ya acaban de ser absolutamente sin significado, ¿no? Cuando uno se enfrenta una y otra vez a esas secuencialidades históricas totalmente canonizadas. El fin sería el mismo, dotarle al espectador de esa capacidad de enfrentarse a su propia historicidad en términos de contingencia, de posibilidad, de cruce de caminos, donde los accidentes, las determinaciones, las voluntades convergen. Pero claro, ese tiempo es un tiempo de posibilidad, no es un tiempo cerrado. Por lo mismo, se deberían explorar, pongo algunas imagencitas, así empezamos el museo, esta es la sala que se llama 1900, donde empezamos poniendo al fondo, lo que veis es la proyección de la obra de los Lumière, la salida de la fábrica, donde aparece como nuevo medio, ¿no? Es el nuevo medio con nuevos sujetos, a principios del 1900. A mano izquierda tenéis una obra de un artista impresionista, tardo impresionista catalán, Casas, que pinta como si fuera un fotógrafo, y lo que está haciendo es documentando en ese cuadro que veis a la izquierda, está documentando una ejecución de Garrotteville. Entonces, esta tortura
donde aparece, esto está hecho en los muros de la modelo de Barcelona, de la cárcel de Barcelona, donde se ve a todos los periodistas, se ve al público, se ve, digamos, incluso ese anacronismo, porque aparente, junto con la gente, aparece el poder vestido como si fueran penitentes de Semana Santa, y aparece la Guardia Civil. Es decir, que es un cuadro que nos habla de el anacronismo como fundamental o consustancial de la modernidad. Está el Estado moderno ejecutando, pero a la vez el espectáculo barroco de la ejecución. Y todo hecho con una mirada fotográfica, porque lo que está haciendo aquí, como si fuera Degas, ¿no? Está haciendo una mirada fotográfica. Al otro lado tenemos, digamos, fotografías, la fotografía como nuevo medio, donde aparecen, son fotografías urbanas, un poco digamos, de la vida, tal vez un poco estereotipada, por uno de los fotógrafos más famosos del Madrid de principios del siglo XX, que es Alfonso. Y enfrente, lo que hacemos dentro de este juego de anacronismos es pedimos prestados, a veces a la Calcografía Nacional, a veces al Museo del Prado, los desastres de la guerra, de Goya. De alguna manera es un anacronismo que de alguna manera está guiñando un ojo al otro lado del edificio donde está el Guernica, ¿no? Diciendo, y donde está señalando que la modernidad también es el momento en el que el artista toma conciencia de su capacidad como sujeto político y protesta, se alza, ¿no? Y fundamentalmente contra la violencia de Estado, ¿no? Y ahí está. Entonces, este es una especie de pequeño microcosmos que nos dice cómo funciona el museo. Uno de los principios es explorar los múltiples registros de la obra de arte, su parte material, es importante, digamos, no virtualizar la obra de arte, sino reivindicar su carácter material como artefacto, como algo que ha sido hecho, pero también su valor icónico, su capacidad de comunicar mediante imágenes, sus valores formales, como no, también su capacidad poética, también su valor histórico, incluso diríamos biográfico, ¿por qué no? En algunos casos utilizamos las obras para marcar la biografía de un artista. Incluso el valor exclusivamente documental. A veces nos han acusado de utilizar las obras o, digamos, de alguna manera, perderles el respeto a las obras y utilizarlas exclusivamente como documentos. Pero bueno, la cuestión que se pretende es, digamos, orquestar todos estos significados. A veces enfatizas unos, a veces bajas otros, uno lo llevas a primer plano y haces que a lo mejor el valor documental sea fundamental y el estético se repliega, pero también puedes hacer lo contrario en otro momento, ¿no? Es un momento, un juego casi cinematográfico de montaje y cámara móvil, ¿no? Que genera ese tipo de efectos. Pero claro, el fin no es generar de nuevo un mero simulacro, sino que uno de los fines es, digamos, transmitir a los visitantes la sensación de apertura, una especie de ligereza de significados, donde los artefactos pueden significar muchas cosas a la vez y ninguna de ellas acaba saturando o eliminando las otras. Y sobre todo, reconocer eso también a los artefactos artísticos, que normalmente están, digamos, sometidos a tal disciplina que parece que solo pueden significar, digamos, de una manera. Si alguno de vosotros dais clase en Historia del Arte, yo, digamos, uno de mis retos, por ejemplo, cuando he explicado las meninas, que no es mi caso, es decirles que, digamos, las meninas, el significado de las meninas no es simplemente que esta es la infanta Margarita, este es Velázquez, esta es María Árbola, no sé qué, ¿no? Identificar a todos los personajes, sino que la imagen, digamos, está abierta, tiene, digamos, múltiples estratos. Y no solo eso, sino que esos múltiples estratos se activan a través de la visión del presente. Entonces, eso, digamos, les cuesta a veces a los alumnos, pero una vez que, digamos, tienen inyectado esa, digamos, esa noción de apertura, se ven enormemente empoderados, porque pueden interpretar, pueden decir algo, ¿no? Si te dicen exactamente que las meninas o las hidanteras significan esto, ya está dicho todo, ¿no? Por lo tanto, esta estratificación de significados también puede ser utilizada con un valor emancipatorio, ¿no? Y empoderador del sujeto. Y como buen narrador, el museo debería generar expectativas, provocar tensiones, ofrecer paradojas, acertijos,
Estoy seguro que hay multitud de ocasiones, si vais al Reina, donde no sepáis, ¿y esto por qué es? ¿No? Yo recuerdo todavía un momento en el que se pone un vídeo de la Mise de los Lumière, donde están los jugadores de cartas, ¿no? Y está al lado de un cuadro del primer Picasso. ¿Esto por qué hace? ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace esto? ¿Qué hace los jugadores de cartas? Bueno, básicamente es que nosotros no tenemos un Cézanne. ¿Sí? Si tuviéramos un Cézanne, entonces los jugadores de cartas, pues no tendríamos que poner a Lumière. Pero los Lumière hacían lo mismo que Cézanne, era introducir el concepto de, digamos, de una imagen fundamentalmente arbitraria, donde el azar, lo contingente, y donde no hay ni un principio ni fin, sino es todo un juego. Se quería, digamos, esa marca quería ponerse al lado del juego y la introducción de la contingencia en el cubismo analítico de Picasso. ¿Quién se da cuenta de eso? Nadie. Es decir, a veces, digamos, ponemos acertijos que, digamos, solo los que sabemos la respuesta, porque está al final del librillo, ¿no? Lo sabemos, pero de alguna manera yo creo que esa incógnita es productiva, a pesar de todo. Y a pesar de que yo, como llevaba actividades públicas y mediación y educación, me cabreaba un poco con mis compañeros del cuerpo curatorial por a veces abusar de tales incógnitas, ¿no? Porque de alguna manera también generaban frustración y confusión en el espectador, que no sabe y no puede saber, ese es el problema, ¿no? O sea que a veces se les iba un poquito la mano, ¿no? Por tanto, había que, digamos, jugar con distintos registros. Digamos, esta voz del museo debería ir a veces del análisis, ¿no? Hay veces que son que cuando vas por el museo es todo análisis, pero luego también debería darse espacio para la intimidad y el gozo estético, o en otros casos debería, digamos, ensayarse el tono del manifiesto político. Y todos ellos deberían ser perfectamente orquestados. Pero con el fin, o evitando siempre absorber totalmente la imaginación del espectador. Yo creo que uno de los fines, no sé si hasta qué punto se lograba, era generar, excitar, pero, digamos, respetando siempre la propia capacidad del espectador de juzgar, porque ese sería fundamentalmente el principio. Es decir, que todo esto es como cuando ve una película donde uno, digamos, sale iluminado, digamos, es capaz de entender mejor el mundo. Pues ese sería el objetivo, más que saturar la imaginación del espectador. Y por fin, por último, esa voz del museo debería ser modulada con el fin de revelar su propia naturaleza contingente, su propia naturaleza accidental, es decir, desautorizarse de alguna manera. El museo debería modular de tal modo que se desautorizara de alguna manera, suspendiendo la ficción de la posibilidad de una verdad artística e incluso y sobre todo la capacidad del museo para enunciarla. Por lo tanto, esa voz debería aparecer fundamentalmente como parte de una acción comunicativa que une al narrador, y este es un concepto que Manuel Borja seguramente aquí repetiría varias veces, que uniría al narrador con el receptor dentro de un proceso común de producción de sentido. Esta voz del museo no debería ser identificada con la del autor, entendida como una voz singular que reemplazaría la voz del canon abstracto, por la voz de ese sujeto individual, excepcional, que es el comisario o el director del museo. Es decir, que esa voz nunca debería ser la del autor. El fin que debería encarnar la voz del narrador sería la de hablar desde un colectivo y plural nosotros. Eso es lo más complicado. Digamos, generar la sensación de que se narra desde un colectivo y plural nosotros, no desde una voz autorial y personal y única. Creando, digamos, un nosotros que busca la complicidad y guiña el ojo continuamente a los espectadores o a los visitantes para que ellos se sientan también parte del sujeto enunciador. Generando, por tanto, digamos, las condiciones, al menos discursivas y no tanto reales, porque la voz del sujeto visitante nunca es oída, excepto en las reclamaciones y quejas, ¿no?
digamos, generando las condiciones al menos discursivas para que el visitante hable, enuncie, diga. Pero ¿quién es este nosotros? Ese es digamos, posiblemente el melón. Porque este nosotros ya no puede ser nombrado en términos de identidad. No es ese nosotros la nación, pero tampoco es el nosotros abstracto de la humanidad universal. Pero entonces, ¿qué es ese nosotros? Diríamos que ese nosotros es aquello que se congrega alrededor, o sea, aglutina alrededor del acto de narrar, del acto de la narración, generándose una comunidad de escuchantes, o en este caso, videntes, que sienten la comunalidad, lo común, de ser interpelados en un momento y en un tiempo específico. En un momento y un tiempo específico que en el Reina Sofía queríamos dramáticamente, digamos, connotar como un momento de peligro, de urgencia. Queríamos devolver a través de esa configuración del nosotros, pero nos configuramos porque, digamos, nos damos cuenta de la urgencia de nuestro tiempo, las urgencias de nuestro tiempo, la necesidad de activarnos urgentemente, de responder, digamos, ante lo real con urgencia. Es decir, que no sé si es un poquito abstracto, pero digamos, este acto comunicativo, este acto de narración, aglutinaría idealmente, digamos, a una comunidad, digamos, en esa conciencia común de la urgencia del tiempo presente. Y así acabo, y ahora viene la coda, autocrítica, digamos, autocrítica, pero es una autocrítica que intentaremos profundizar mañana, porque será el tema de mañana. Porque incluso, aunque el Reina Sofía ha elegido no hablar o no dirigirse a las clases ricas, ¿no?, a la world class, ¿no?, se entiende el concepto de world class, ¿no?, es algo, el priority class, ¿no?, y tampoco, y ha decidido, a diferencia de otros museos, no dirigirse a una masa indiferenciada de turistas, ¿no?, que simplemente consumen y reconocen lo ya conocido. Es cierto, sin embargo, que nos dirigimos a un sujeto y a una subjetividad definida en términos de carencia. Digamos, el sujeto que viene al museo y todas estas operaciones que hacemos las dirigimos a un museo definido por su desempoderamiento, digamos, por su carácter alienado. El museo viene de alguna manera a calmar o a compensar o a, digamos, iluminar a un sujeto al que nos dirigimos, pero que nosotros ya proyectamos e imaginamos en términos de carencia. Es el pobre sujeto del capitalismo tardío que, de alguna manera, el museo, a través de esas operaciones heterocrónicas, tiene que redimir o, no sé, devolver su conciencia, ¿no? Digamos, un sujeto desempoderado que todavía se define en contraste o por diferencia o por carencia respecto al sujeto burgués, autónomo, digamos, fetén, ¿no?, que es un poco como hacían Huillet y Straub, ¿no?, que para mencionar o para señalar al sujeto autónomo, al sujeto soberano, tenían que hacerlo, digamos, anacrónicamente, retrospectivamente, señalando la mirada de Cézanne, porque no lo podían encontrar en el momento presente. Pues en el fondo, el Reina Sofía sigue, o digamos, esto que os cuento, digamos, esta es una hipótesis y es sobre todo algo cuyas consecuencias tampoco he analizado del todo, digamos, se dirige a ese sujeto desempoderado, a ese sujeto ajeno, digamos, o alienado, sujeto que todavía se define respecto a ese sujeto burgués autónomo de la Ilustración. Por lo tanto, lo que nosotros pretendemos, lo que pretendemos meter a estas operaciones es proveer a ese sujeto alienado de herramientas críticas para entender un sistema que, sin embargo, ese sujeto no está en la capacidad de cambiar. Es decir, que todas estas operaciones, de alguna manera,
digamos, te permiten, digamos, tomar una conciencia de algo, pero que sin embargo no te damos las herramientas, posiblemente porque no podamos, para que se cambie. Pero, y esta es la cuestión que me gustaría lanzar y que podremos explorar mañana, el museo sería capaz, está listo, es el dispositivo adecuado para tratar o interpelar a un nuevo tipo de sujeto que no estuviera definido por la carencia o por la desposesión. ¿Sería el museo o las instituciones, no estoy hablando solo del museo, las instituciones contemporáneas, ya sea políticas, instituciones educativas, hospitalarias, ¿no? Digamos, serían capaces o están a la altura de dirigirse a un sujeto no definido en términos de carencia, sino a un sujeto cuyas expectativas, cuyos deseos estuvieran ya desbordando la aparente inmanencia del capitalismo actual. Digamos, el museo, las instituciones, están capacitadas para interpelar a ese sujeto que está desbordando ya el sistema actual y que es capaz de imaginar formas de organización y formas de, digamos, imaginarios digamos, que ya no se afirman por la carencia. No sé si me pilláis, a lo mejor es una comida de coco mía. Pero, digamos, a mí mi pregunta es si el museo como dispositivo, como institución, pero no solo el museo, la escuela, la universidad, el sistema del arte, está adecuado para, digamos, o está preparado más que adecuado. Adecuado nunca deberíamos estar, ¿no? Está preparado para empezar a interpelar a un sujeto que está, digamos, definido en términos no de carencia, sino de proyección, de alguna manera, y de producción de futuro, ¿no? Y ese es el, digamos, el quid de la cuestión. Mañana intentaremos ver cuáles son los dilemas, las marchas adelante y atrás del museo que simultáneamente a esta producción narrativa de narraciones múltiples, heterocrónicas, bla, bla, también estaba ensayando mecanismos de relación y de interpretación pública de modo diferente y de alguna manera no definida en estos términos. Yo creo que lo dejo aquí y ya seguimos mañana, si gustáis. Yo quería, digamos, plantear un par de preguntas y de repente también si hay preguntas dejarlas correr. Porque imagino que también, digamos, para todos en general, o a las personas que no conocen el museo o que no lo han visitado, digamos, debe ser un poco difícil imaginar de qué forma el Reina Sofía está construyendo un relato que no responde al privilege class, como tú decías, digamos, y que más bien está intentando pensar a la gente cultural o al artista como un sujeto que está produciendo enunciados políticos y que está interviniendo en el contexto en el cual vive, ¿no? Digamos. Entonces creo que podría ser interesante pensarlo. Yo creo que la hipótesis del que tú has planteado en torno a cómo el museo y el origen, digamos, y el legado que tienen, tanto institución ilustrada, de alguna forma parece estar desenganchada del presente, ¿no? Pero es cierto que a pesar del anacronismo, como tú decías, o de su obsolescencia, el museo sigue siendo en gran medida un espacio, un aparato de producción de verdad social altamente sofisticado, ¿no? Y que define, que regula una serie de significados, organiza el cuerpo, ¿no? Define, establece fronteras en torno a lo que es deseable y aquello que no es deseable, en torno a lo que es aceptable y lo que no, ¿no? Digamos, es un espacio que regula el deseo, que regula el cuerpo, que regula el comportamiento, que regula el lenguaje, ¿no? Y en ese sentido es un espacio que está interviniendo, ¿no?, en la manera en la cual nos organizamos como sociedad, ¿no? Y por eso es que es decisivo pensar qué tipo de representaciones hacen parte del museo, ¿no? Cómo podemos intervenir el museo para narrar cosas que de otro modo quedarían sin relato, ¿no? Digamos, ahí está justamente la potencia política del museo, ¿no? Como un espacio de disputa, ¿no? Social.
Entonces, mi pregunta sería, digamos, ya que has dejado todos los experimentos, ¿no?, del museo para mañana, pensar de pronto, o si quieres adelantar alguno, o si más bien, de qué manera, por ejemplo, Manolo retoma del MACBA toda una experiencia, ¿no?, en las cuales la institución genera alianzas con movimientos sociales, ¿no?, que creo que es uno de los momentos más interesantes, o como legados del MACBA en particular, y que Manolo ha seguido intentando activar, ¿no?, en particular un proyecto que se llama Antagonismos, que se llama Caso de Estudio, que es una de las primeras muestras que Manolo hace con Jorge Ribalta en el año 99, que era un intento de releer los momentos de vinculación de movimientos sociales directamente, grupos revolucionarios y grupos organizados artistas, ¿no? Había como un momento de, digamos, de releer la historia de la modernidad artística global desde las alianzas a partir del concepto de revolución o intervención política o acción directa, ¿no?, que estaba también asociado a un taller que se organizó en el MACBA que se llamaba las agencias y luego de la acción directa como una de las bellas artes, ¿no?, que era un intento de pensar la acción directa, la intervención social, la movilización como un espacio eminentemente artístico, ¿no?, y de qué manera era posible repolitizar la movilización social y utilizar estrategias estéticas, performativas, visuales en los espacios de protesta mismo, ¿no? E incluso el MACBA, digamos, genera como un espacio de intervención en contra de la reunión del G8 que está teniendo lugar en Barcelona en ese momento, en el cual justamente utilizan la figura del taller o una serie digamos, del modelo de performance para permitir que los grupos que estaban protestando puedan acercarse y tener mejores herramientas para la protesta, ¿no? Digamos, era incluso que termina con la intervención de la policía en el museo y que a Manolo se lo quieren llevar porque estaban entendiendo que el museo estaba sirviendo como un espacio, ¿no?, que estaba apañando o que estaba protegiendo, que estaba estimulando, ¿no?, la desobediencia civil, básicamente, que era en realidad lo que estaba haciendo, pero utilizando una estrategia artística, ¿no?, utilizando la idea de lo artístico como un espacio de disidencia, pero reivindicando la desobediencia civil como un espacio que nos pertenece a todos, ¿no? Y que es interesante también porque creo que tiene que ver con lo que tú estabas señalando al iniciar el relato de la colección del Reina Sofía, que tiene que ver que pensar de qué manera la fundación del Estado moderno es básicamente, o que de alguna manera aquello que constituye la idea de Estado moderno es el acto de violencia, es un acto fundacional de violencia, ¿no?, que está basado justamente en un modelo imperial, en un modelo colonial, en un modelo también heteronormativo, ¿no?, que organiza la vida pública moderna, occidental, en adelante. Entonces, claro, reconocer ese acto fundacional como un acto violento, la fundación del Estado como un Estado colonial, imperial, violento, ¿no?, está completamente conectado. Entonces, digamos, si es que no quieres adelantar un poco los proyectos del Reina en alianza con organizaciones no formales, pensar de qué manera se recupera todo un legado de experimentación institucional que me parece que es altamente rico y que es también inédito, ¿no?, en términos de lo que un museo puede hacer, ¿no? Bueno, ya la historia la ha contado Miguel, pero yo querría, digamos, añadir o introducir dentro de esa historia también el otro elemento, es que todo este proceso que has narrado no simplemente es un mérito, una virtud del museo. Esto tuvo que ver con los primeros atisbos de una imaginación instituyente en el que sujetos que hasta ese momento se habían definido por su absoluta antagonismo y distancia respecto a la institución deciden intervenir en la institución. Es decir, no es simplemente que el museo invita amablemente a estos señores activistas que vengan a entrar, sino que, a partir del año, esto es en el año 2001, 2002, aquellos sujetos, que estaban tradicionalmente definidos por su carácter antiinstitucional, empiezan a imaginarse, interviniendo en la institución. Obviamente, son procesos que de alguna manera dan lugar a otras violencias, que no es la violencia de Estado. Lo que quiero decir es que, a pesar de que es necesario
afirmar y defender el rol que pueden tener las instituciones como, de alguna manera, catalizadores de ciertos procesos, los procesos no son detonados por las instituciones. Las instituciones lo único que hacen cuando son suficientemente, o cuando cumplen su misión como instituciones, es, de alguna manera, responder a, digamos, a los inputs o a los impulsos y a las imaginaciones que están teniendo, en este caso, eran artistas y activistas. Este es un caso muy particular. Y ocurrió, digamos, con fricciones, violencias, disgustos. En el MACBA, si preguntas por agencias o por, digamos, mucha gente no quiere ni oír hablar de ello. Manolo sí, porque le gusta, digamos, reivindicar ese pasado heroico. Pero son momentos realmente duros. Y mañana hablaremos hasta qué punto esto, digamos, esto es así. No es, digamos, esta institución que, de alguna manera, de un modo, digamos, devuelve el carácter benevolente al Estado. Eso sería peligrosísimo, ¿no? Porque generar una ficción de benevolencia cuando, digamos, la violencia es uno de los, digamos, constituye parte de nuestra estructura social, ¿no? Violencia económica, violencia de género, violencia. Entonces, creo que está bien, incluso, y creo que es lo mejor que pudo ocurrir, es que, obviamente, esas diferencias, esos desacuerdos tuvieran lugar en el museo. Y yo creo que es, obviamente, un privilegio para el museo el que eso haya ocurrido, porque, de alguna manera, digamos, reconoce su capacidad de ser espacio público, lugar de encuentro de diferencias, cuando, digamos, los espacios públicos han tendido a constreñirse y a comprimirse enormemente. Por lo tanto, yo volvería un poco la tortilla y diría, digamos, que es que, digamos, en ese momento el museo es capaz de recoger, digamos, esas nuevas posiciones subjetivas que permiten que gente, no digo como nosotros, porque yo en el fondo soy un animal institucional, pero gente como Jordi Claramonte, bueno, como David, como Paloma, como tantos otros, empezaran a entrar en la institución. Y eso, de alguna manera, digamos, sabéis que actualmente, en las últimas elecciones en España, en las últimas elecciones municipales, han entrado la gente de los movimientos sociales a gobernar el ayuntamiento. Digamos, creo que lo que ocurrió en el MACBA en 2002-2003 es, de alguna manera, un síntoma de algo que estaba empezando a ocurrir. Es decir, que es una nueva imaginación social, de alguna manera. Pero bueno, tampoco lo tengo muy claro. Sí, no sé si hay alguna pregunta o comentario. En algún momento se presentó la oportunidad de, o se hizo palpable, toda esta noción del espacio heterocrónico versus la arquitectura del museo, es decir, el proyecto de Jean Nouvel. Bueno, buena pregunta. Pues la verdad que todo el proyecto de Jean Nouvel tuvo que ser demolido. Digamos, después de una primera exposición que hice, cuando llegamos, lo que se hizo es eliminar todo el interior de los dos pisos de exposiciones que tiene Jean Nouvel, y se reestructuró, curiosamente, siguiendo la misma continuidad estética del edificio ilustrado de Sabatini. Sabéis que el Reina Sofía es la unión de dos edificios, el principal, que es un antiguo hospital contemporáneo del Museo del Prado, pero no hospital, es una institución disciplinaria, ilustrada, perfectamente organizada, con grandes muros blancos, y lo que hizo el director de Reina Sofía es rediseñar Jean Nouvel como si fuera, eliminando esa distinción entre lo brand new, ¿no?, lo contemporáneo versus lo antiguo. Entonces, generando una continuidad visual. La construcción de espacios y tiempos en los museos se hace a partir de quitar y poner muros, supongo. Pero yo creo que más importante que eso
creo que en arquitectura el museo ha sido muy poco audaz, diría yo, incluso diría un poco torpe en la definición arquitectónica. Es muchísimo más sutil en las digamos, las yuxtaposiciones de obras y en las escenografías, ¿no? Por ejemplo, no sé si a ver, por ejemplo, esta es la entrada a Jean Nouvel, ahora, de la colección 3, que se llama, como veis, de la revuelta de la posmodernidad. Un nombre que se me ocurrió en agosto, yo te estaba cansado, hacía mucho calor. hay nombres que son mucho mejores, que me han salido mejores, ¿no? Hay otro que se llama, sí, es el que habla de principios del siglo XX, las rupturas y conflictos, es mucho más bonito que este. Pero bueno, el tema es que veis lo que se ve antes de entrar, es se ve el cine. Y lo que se está viendo ahí es la proyección de la Batalla de Argel de Pontecorvo, que es una película que se hace a posteriori de la, digamos, de la independencia y de las, digamos, de la cruente proceso de independencia de Argelia. Arquitectónicamente, digamos, la concepción no se altera, digamos, es el mismo, digamos, la puerta es la misma, lo que hace el equipo curatorial es, digamos, poner la película, y esa es visible, de hecho, es visible desde Sabatini, desde el otro edificio, ¿no? Cuando te vas acercando ves una película en blanco y negro, y luego cuando llegas allí te das cuenta que es una película, es muy violenta, es una película llena de torturas, y es el inicio de la contemporaneidad. Y eso, digamos, es esa retórica de iniciar la contemporaneidad no con el 68 y la revuelta, sino con el proceso de descolonización, pues que era, pues, un gesto. Pero este es más bien, más que lo arquitectónico en sentido estricto, es lo teatral, ¿no? La puesta en escena, lo que creo que es el valor del proyecto curatorial. Incluso diría que lo arquitectónico ha ido por detrás, o ha sido una, digamos, ha sido una resistencia, ¿no? Creo que el edificio no lo hemos logrado dominar, diría yo. Desagotados ya. No sé si hay alguna pregunta adicional. Si no, creo que ya. tú mañana, bueno, es una pregunta general, ¿no? Pero no sé si mañana vas a hablar un poco sobre lo que implica un departamento de actividades públicas, ¿sí? Porque creo que eso es un aspecto importante para pensar. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias, hasta mañana.